Hola amigos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Martínez Game Bros, Chechu con vosotros, y vamos a seguir con The Unfinished Swan. Nos tocaba el capítulo 3, empezar este que se llama De Noche. Aquí lo mismo, al ser de noche tenemos que pintar de blanco, no lo sé. En voz de la voz del cisne, pero no veía nada. Ni estrellas, ni al cisne, ni el árbol en el que se quedó varado. Cuando las nubes se disiparon, el cisne desapareció, dejando a Monroe solo en un inmenso bosque. Como no había otra salida, saltó. Así que nos toca bosque de noche. Y pintamos en negro. Muy bien. Ah, mira, se nos iluminan cositas. Vamos para verlo. ¡Hala! ¿Qué ha pasado, colega? Estoy más perdido. No sé para dónde es. ¡Hola! Una araña, ¿la habéis visto ahí arriba? Ahora sí llegamos. Si le damos, ilumina más, ¿o qué pasa? No entiendo muy bien. Bueno, parece que es por aquí. Tenemos que ir yendo de bolita en bolita, parece, porque si no, no vemos nada. Y si le damos, parece que ilumina un poquito más. Poco mucho. Luego como que se quita, ¿no? Poco a poco, no, no lo sé. Aquí para ver los globos, no. Luego bichillos. Subirse aquí. Mira las arañas, qué ratas estaban ahí. Ahí no llegamos. Ah, mira, por aquí. Globo. Nada, no llego. Bueno. Me hacen daño. Los tíos cabrones. ¿Cómo querían que pasara por ahí, si no? Ah, mira, esta la puedo arrastrar, qué bueno. Esto ya mola más, ¿eh? Tampoco te embales. No sabemos qué es. ¿Por allí? Parece que no vamos mal. Tenemos que ir allí, ¿no? A la figura aquella. Ahí va. dejes solo, pelota. Me comen los monstruos. Pelota, no. Aquí la pelota. Cállate ahí un poco. ¿Eh? Ah. Tranquilita, pelota. Cuántos golpes nos tendrán que dar para matarnos, pero nos han metido ya el zarpazo de nada. Sí. Allí. Aquí sí que me dejan pelotas. Parte 2, el río. ¡No! Se me va la pelota. Me subo en la pelota, pero no tiene ninguna pinta. No tengo ni idea, macho. Qué límite, chaval. Bueno, pues espero que sea seguirle así, porque si no estoy jodido. Un mega sapo. No la puedo cruzar. Esto va toda hostia ahora. Y todo, madre mía. Caimán. Bueno. Un globo. Me cago en... ahí. Hostia, me dejan justo aquí en la cascada. Dios, perros. ¿Dónde está? ¿No? El rey estaba harto de crear reinos perfectos para luego atraer a súbditos tan imperfectos. Decidió que debía dejar un legado a la antigua usanza. Una familia. Así pues, comenzó por la casa. Pues seguimos. Chica. veo una pelota para disparar. Y una letra. Vamos, un trocito de cuento. ¿Eso qué es? Escaleras. Hasta aquí ha llegado nuestra amiga pelota. El rey nunca había tenido suerte con la gente, así que en vez de buscar esposa, pintó una. Cuando su creación abrió los ojos, el rey se quedó atónito. Había creado una versión femenina de él mismo. Se enamoró. ¿Qué es esto? Eso tú, qué movida. Mira, ahí veo un globo. Está muy lejos. ¿Esto qué? Ah, que entro y ya está. Parte 3, casa. Me deja el globo, me cago en la leche. Bueno, igual luego puedo volver. Vaya casa se ha marcado aquí el amigo. Mira, la carta azul. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, tú? Ah, que he creado algo. ¿Para qué? ¿Qué es eso? ¿Para qué estoy haciendo eso? Mira, un globo. Ya me lo dejaba. Ya me lo he dejado. Me cago en... Para poder subir, ¿no? Será. Vale, vale. Entiendo. Pues voy a ir a por el globo. Está chulo, ¿eh? Ahí va, esto es muy alto. Nos hacemos otro. ¡Hola! ¡Epa! Mira, igual por allí no tengo ni que hacer el moña subiendo hasta ahí, ¿no? Que lo suyo será subir hasta ahí arriba o no sé. Digo yo. No me deja. Ah, la casa está vetada. Ah, aquí sí. Pues nada. Ah, que hay que ir construyendo lo que me van pidiendo aquí, ¿o cómo? Tampoco sé si estoy haciendo lo que... Ah, bueno, pues sí, ¿no? Digo yo. Ahí estoy otra vez, pero ya he creado aquí... Vale, vale. Como que en el otro mundo como que edito, ¿no? El de aquí. ¿O cómo? Sí, yo creo que sí. Me he hecho ahí la... Tampoco podría hacer mucho más, ¿no? O hay arriba algún globo o algo. No sé. Bueno, ya hemos creado esto. Vamos a entrar. Las lucecitas. Estas parece que no lucen mucho más. Bueno, claramente vamos a tener que volver a pasar al otro mundo. Vamos a ir para hacer suelo, porque si no, no vamos a poder entrar. Aquí he visto unas letras. Loco de alegría, el rey se encerró en su taller a pintar regalos para su reina. Nunca se percató de la falta de interés de ella, aunque la reina no disimulaba. El único regalo que conservó fue el primero, un pincel de plata. Pues tendremos que encontrar ese pincel de plata, digo yo, ¿no? Ah, por aquí, joder, no lo veía. Parte 4, guardería. Aquí nos asomamos al balcón. Y aquí será entrar y hacer suelo. Cada día el rey pintaba una nueva estancia para la casa. Y cada día la abandonaba por no estar a la altura de su reina. Mientras él dormía, la reina se pasaba la noche pintando criaturas del bosque que dejaba inacabadas. 5 meses después, el rey se percató de que estaba encinta. No puedo pintar. Bueno, vamos a entrar. ¡No! Había un globillo ahí. No creo que pueda llegar, ¿no? Por alguna ventana o algo. ¿Qué va? Qué putada. Bueno, ahora pintaré en azulito. ¿O cómo? Efectivamente. Ajustamos ahí. ¿Qué ha pasado? No se ha creado, ¿no? Esto va a ser chungo, ¿eh? Me cago, ¿eh? Vamos a probar otra vez. Ah, ahí no. Perdón. No. No es la hostia, pero nos valdrá. Vaya. Madre mía, qué chapuza, ¿eh? Uf, para acertar allí. ¿Cómo uno otra vez? Ah, que no me deja llegar hasta allí, ¿o cómo? No, solo hasta aquí. Hasta ahí y hasta aquí, como así. Nada. ¿no? Más o menos. Nos saca del paso. Vamos a ver si aquí ya podemos ir adelantando alguna cosa. Mira. No, no quiere. Aquí no me deja hacer nada. Oh, ahí sí. Vamos a intentar hacer un puente. A ver si puedo llegar hasta el globito. A ver. Uy, aquí me he quedado corto. Vamos a saltar. Oh. Bueno. No ha funcionado. Me he caído. Perfecto. Todo está saliendo a pedir de boca. Ah, mira, aquí me dejan hacer un puentecito. En otro color. ¡Hala! Y le pega un golpe a este. Así de risas. Ahí. ¿Qué pasa? Ah, qué susto. A ver qué hay ahí, arriba. Uf, qué lejos. Vale, nos dejan hacer. ¡Hola! ¡Qué hostia me la ha dado! Vale, hemos llegado. Hay cuadros por aquí, pero no podemos hacer nada. Aquí vemos todo lo nuestro. Nada, nos volvemos. A ver ahora cómo era para... para entrar ahí. Vamos otra vez al mundo real, ¿no? O el que sea ese. Esta coronilla aquí, ¿qué? ¿Dónde será? ¡Hala! Por aquí seguro que no. Por ahí seguro que no. Por aquí tampoco. No tengo ni idea de cómo hay que salir de aquí ahora. Qué tontería. Parece que se podía subir más allí. Vamos a ver. Ah, mira, aquí hay para poder subir más, efectivamente. Hola, ¿me lo han quitado? Ah, no. Aquí nos asomamos. allá arriba también hay. No me había fijado yo en eso, fíjate. No llego. Putada. Vale, como está de alta. Bueno, tampoco mucho. Nos queda. Otra vez me he pasado de alto. Joder. La que estoy liando aquí en la pared. Ah, que encima es del otro lado ahora. Muy bien. Joder, macho. Me estoy liando. No sé, al final voy a subir yo poco a poco ahí con mi escalera de caracol. Ya podré, ¿no? Sí. Más cositas. Madre mía. Un globito. Bueno, amigos, vamos a dejar este aquí, que si no se va a hacer muy largo. Continuaremos justo aquí en el próximo capítulo. Ya sabéis que si os ha gustado siempre se agradece un like. Y podéis contactar con nosotros para lo que queráis. Nos vemos en el próximo capítulo muy pronto.